ya tenemos con nosotros las semifinales de este torneo. Y no te quiero mentir, Paco, estoy nervioso porque este choque promete mucho. Claro que sí, Manolo. Este es el partido de ida, recordemos. Y tenemos dos grandes equipos que no pensarán en otra cosa que en pasar a la gran final. Hoy se enfrenta Colo Colo y Universidad Católica. Paco, ¿qué crees que nos vamos a encontrar hoy ante este partido, ante este clásico del fútbol chileno? Pues mira, Manolo, yo creo que vamos a vivir un gran encuentro. Como dato te diré que estos dos equipos no solo se han enfrentado en su propia liga, sino que también lo han hecho en torneos continentales. De hecho, son los dos únicos equipos chilenos que ganaron títulos internacionales durante el siglo pasado. Hoy no me atrevo a dar ningún favorito. Y además luego ya sabes que me equivoco, seguro. Saca de centro, el partido acaba de comenzar. Esperamos poder disfrutar de 90 minutos de fútbol de gran nivel. Corta el pase casi sin despeinarse. Hoy vamos a tener un encuentro pasado por agua. Saque de banda. Y pierde el cuero. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. El juego queda detenido, será libre directo. Saca sin pensárselo un momento. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Y tira. Pensó que le iban a pasar la pelota antes y echó a correr, pero no pudo ser. Estaba en posición antirreglamentaria. Recuperan la posesión en el centro del campo. El colegiado invalida la acción. Ha sido fuera de juego. Intentan recuperar el balón. Busca el área. ¡Castilla! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Ahí ha habido una pequeña tarascada. Podría sacar tarjeta. Cuidado que no acaba dentro. El agua le ha echado a perder el control. Jugará el equipo contrario. ¡Qué cerca está el gol! Intenta el disparo. Parece que es córner. Remata de cabeza.
Madre mía, qué forma de desperdiciar una jugada a balón parado. Pero si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo, se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. Baeza. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Está en disposición de disparo. El balón se pierde por la línea de fondo. Será saque de puerta. ¡Qué peligro tiene! ¡Buen intento! ¡Gol, gol, 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 gol! Y la han colado junto a la cepa del poste. ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trallazo para convertir un disparo. Hasta con colocar bien el balón. Buena entrada, sí, señor. Antonio, ¿qué marcan en la pizarra del descuento? Tres minutos más, Manolo. Entra en zona peligrosa. ¡Qué pase! ¡Abierto la defensa! El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. La entrada es buena. ¡Que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que empata el partido! Este gol cambia el partido, que vuelva a estar empatado. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El árbitro ha pitado el final de la primera parte y ojito que no hay nada... El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. Le están presionando. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Prueba el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Tiene que encontrar alguna solución para parar a este tío. Ya lleva dos goles, Paco. No hay portero en el mundo capaz de parar eso, Manolo. El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso pegadito al palo. Desde ahí podría incluso tirar. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Kalinski. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Hay falta y se lanzará el libre directo.
El equipo parecía que había bajado los brazos, pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimo para intentar al menos conseguir el empate, Ruiz. Caray, se respira la tensión en ese banquillo. Todos los jugadores suplentes están tensos. Muy firme en esa entrada. La pelota cambia de equipo. Chuta. Definición casi perfecta. Tú lo has dicho, Manolo, casi. Buena bola, buena bola. Se saca el balón de encima con un pelotazo. Este saque de esquina le da la esperanza de poder conseguir el empate. Ya no queda tiempo. Lo intenta de volea. Un corte de balón clave en ese momento del partido. Y eso, puerta. Oye, yo, Paco, tengo la impresión que la ha podido... El árbitro pita al final del partido. Bueno, pues de momento la eliminatoria comienza muy bien con esta victoria. Y si consigue mantener la cabeza fría durante el partido de vuelta, sus posibilidades de pasar a la final son muy altas.